Bueno, estoy aquí en el gimnasio, en Go Fitness Training Center. Estamos entrenando de la mejor manera. Bueno, estamos tratando de dar lo mejor, porque la verdad es que así es full complicado entrenar. Y yo sé que muchas personas, muchos de ustedes se han sentido así y muchos de ustedes se han dejado ganar por esto. Pero no hay que dejarse ganar. Siempre recuerden que la fuerza está aquí en el corazón. El corazón y la mente son las que determinan todo. Si hay lugares donde, bueno, se hace imposible y uno tiene que sencillamente parar. Pero una gripa yo pienso que no es el caso, aunque se recomienda tener descanso. Yo siempre he dicho que una gripa no puede tumbarnos, al menos que sea algo ya muy difícil, un virus muy grande, un virus muy, muy duro, como el chikungunya, como el zika, como algo así muy fuerte, que nos dañe nuestras articulaciones y que sea muy difícil hacer ejercicio. Pero si es algo así sencillo, como una fuerte gripa, como la que tengo yo, miren, fue difícil entrenar así, pero estamos entrenando, estamos dando lo mejor de nosotros, tenemos la mejor energía y vamos a matar la espalda, vamos a matar los abdominales y vamos a entrenar de la mejor manera. Tras de eso, el clima está horrible. El clima está, miren allá, hacia afuera. O sea, el clima está horrible porque, bueno, básicamente está lloviendo estos días. Ayer llovió bastante, hoy llovió bastante en la mañana, por eso no vinimos en la mañana. Básicamente, un amigo de nosotros cogió un resfriado fuerte y como que nos los pegó a todos. Tengo un dolor en la espalda, un malestar en los músculos. Ahora me puse a hacer rueditas y es full difícil, estoy entrenando espalda. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que trabajar con un peso un poco más bajo del que generalmente hacemos, pero entrenamos. Nunca nos rendimos y por eso es que siempre alcanzamos nuestro máximo potencial. Voy a mostrarle mi entrenamiento de espalda, voy a hacer 4 ejercicios, voy a hacer 4 series, sencillamente lo vamos a hacer 16 series, todas las series de 12 repeticiones y después vamos a hacer un poco de espalda. No vamos a hacer mucho peso ni nada, pero sí. Vamos a hacer un poco de abdomen, no vamos a trabajar con mucho peso ni nada por el estilo, pero vamos a trabajar de abdomen. En la noche vamos a jugar fútbol, pero algo suave de pronto, voy a ver si estoy bien y juego fútbol, y bueno, a divertirnos con nuestros amigos.
Acabamos de llegar del entrenamiento, la verdad es que estuvo muy fuerte, muy duro y es que la gripa siempre da unos dolores en la espalda, unos dolores aquí, un cansancio en los huesos también. Me duele tanto esta parte de acá, pero bastante, entonces voy a ver si mi mamá tiene en su cuarto una crema de esas cremas que quitan el dolor, porque a mí, vamos a ver si mi mamá tiene, porque la verdad es que lo necesito. Mi mamá y mi tía deben de tener, por allí va a haber una crema de esas, un ungüento de esos que para cuando duele. Y bueno, acabo de llegar, mi hermano me va a echar la crema, a lo mejor. Ustedes saben que yo siempre leo esta revista, esta es la revista Gerente, esta es la edición de marzo del 2016, es la número 212. Gerentes o Gerente Estrellas, estas empresas crecen a pesar de todo. Bueno, José Manuel Ayerbe del Grupo Aval es el que sale en la portada. Algún día, Gerhard Hotwalker va a salir en una de estas revistas así en la portada. Y van a ver que sí. Entonces, estas revistas son espectaculares para mí, siempre las leo. Las revistas que yo leo siempre son estas: Men Health, Portafolio, Dinero y la revista de Negocios Más, que fue la revista que nosotros salimos. Espectacular. La versión de abril está por acá. Bueno, vamos a ver, quitar esto. Este es el S7, la versión nueva de mi celular, espectacular. Aquí tengo unas cosas en las que he venido trabajando. Aquí tengo un libro que me estoy leyendo que se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Aquí están algunos suplementos. Acá está la Biblia. Acá está la revista de Men's Health de este mes. Entonces yo siempre voy y compro las mismas revistas: Men's Health, Gerente, la revista de Negocios Más, que sale todos los meses. Aquí está la revista de Portafolio. Aquí está. Y a veces compro la revista de Dinero. La revista de Dinero no siempre la compro, porque la revista de Dinero sale cada 2 semanas. Entonces, la verdad es que aquí uno se gasta bastante dinero. Uno se gasta aquí 10.000, más 5.000, 15.000, más 7.000, 22.000, más 10.000, 32.000. Y son 32.000 pesos que compro al mes. Y también son, o sea, no solo los 32.000 pesos, sino que al mes yo compro un libro más la revista. Entonces termina gastándose uno como 70.000 pesos mensuales, que ya termina siendo bastante en cuanto al conocimiento que uno se gasta. Tronco de risa porque la cámara reconoce aquí como si fuera una persona acá. Entonces me da mucha risa eso. Bueno, mi hermano me va a echar la crema, la voy a buscar, debe estar por ahí algún lado, debe haber un Icy Hot, debe haber un algo así. Y bueno, seguimos disfrutando de este videoblog. Voy a entrenar a Luisa y después vamos a jugar fútbol. Estoy todavía con como que bueno, estoy demasiado enfermo. Hoy estamos a jueves, miércoles 27. Hoy cumple una amiga que se llama Cristina. Bueno, hoy cumple Cris. Estamos a miércoles 27 y me he sentido muy mal. Ayer pasé todo el día en la cama, no pude pararme, la verdad. Y bueno, estuve leyendo algo de esta revista, la revista Gerente. Esta es la edición de este mes. ¿Se recuerdan que hace poco había comprado la edición del mes pasado? La de abril 2016. Y bueno, me hace alusión que algún día estaré en esta revista y en todas las revistas de emprendimiento, de empresas y todas esas cosas que me encantan. Muchas personas me dijeron, Hotwalker, GH, o como quieran decirme, Gerhard, ¿con qué te folías tú la piel? Porque también la piel a veces está cambiado, está mejorado. Yo tenía la piel toda llena de granos, ahora no la tengo llena de granos, ha mejorado al 100%, y me dicen que cuál ha sido la clave. Bueno, la clave, la verdad, es que sencillamente me puse a buscar tutoriales en YouTube de cómo hacer exfoliantes caseros, porque me recomendaron que me foliara. Y bueno, como no tenía dinero para comprar muchas cremas ni nada de eso, porque son generalmente costosas, lo que me dijeron fue: cómprate una crema para humectar, sencillamente toma café y toma azúcar. Y eso es lo que he hecho. Y miren, eso queda todo horrible así. Tú echas café, echas azúcar y echas la crema, y solo tienes que ir revolviendo bien, y tiene tronco aspecto maluco, un aspecto horrible, pero la verdad es que sirve y a mí me ha servido. Entonces, para todas las personas que estaban preguntando, no hay ningún secreto, simplemente eso es lo que he hecho. Entonces le pido una ayuda a mi mamá para que me folie obviamente la espalda, o a mi novia o a mi hermano, y el resto lo folio yo, y eso ha sido prácticamente la clave. Y sale muy económico la crema, pues puedes conseguir cualquier crema para humectar. Puedes conseguir un café que sea económico
Y bueno, y lo otro es azúcar, que también es muy económica. Entonces, si ustedes tienen granos, si tienen todas esas cosas, o como aquí, por ejemplo, que tienes como la piel de varios colores porque no te has exfoliado bien o porque no has terminado de sobre todo porque estuve en Santa Marta, entonces me desollijé la piel se me desollijó. Entonces, bueno, eso también es una parte que pueden hacer ustedes, entonces, ya saben.